explicar qué es lo que ha pasado. La defensora regional del pueblo en Córdoba, Ana Carolina Sánchez, advirtió en entrevista con LaRazón.co sobre el reclutamiento forzoso de menores de edad en el departamento, el cual fue señalado en la última alerta temprana. Hay evidencias de que esto se está llevando a cabo en varios de esos municipios advertidos. Entonces, esto también pues es una preocupación y es un tema que se puede extender no solamente en el sur de Córdoba, sino que puede empezar a subir a los otros municipios del San Jorge e incluso aquí también. Sin embargo, la defensora del pueblo sostuvo que no cuentan con cifras exactas de este fenómeno. Ana Carolina Sánchez indicó que el reclutamiento de menores y jóvenes es un tema que ve con mucha preocupación la defensoría.